realmente lo que está aconteciendo con este río Jayas, que es nuestro pulmón, este río nos rodea y por eso nos llaman la ciudad del Jayas, ha estado contaminado por muchos años y es un pedido de toda la sociedad que nosotros, todos empresarios, autoridades, estemos envueltos en esta solución, porque esta agua es la que nos llega a nuestras casas a través del acueducto, pero nos llega contaminada. A los ricos les llega para bañarse, para fregar, a la clase media de igual forma, y a los pobres les llega a sus sectores, y hay sectores, señores, que no compran agua potable y es desde la llave que se toman el agua. Junto con el ayuntamiento, junto con la alcaldía, estamos desarrollando una labor que creo que es de gran beneficio para el ambiente y la contaminación que hay en San Francisco de Macorís. Como ustedes podrán ver, hoy estamos trabajando en la parte del 24 de abril chiquito. Nosotros, junto con el ayuntamiento, aquí está el director de medio ambiente, aquí está el director de Ornato y aquí está Carramán, que es uno de los ambientalistas principales del ayuntamiento también. Inmerso en una jornada de limpieza de desechos sólidos existente en el río. También protección de la ladera del río con plantas biorremediadoras. También para limpiar el agua estamos usando la tecnología moderna de los microorganismos eficientes. En cada cañada que cae en el río, en cada agua servida, tenemos contemplado acciones medioambientales para remediar esos daños que se hacen vertiendo aguas residuales al río. Nosotros estamos desarrollando lo que son charlas, conferencias, para que la gente se integre, dé un uso racional a lo que son los desperdicios en cuanto a su manejo, en términos de la aplicación de las tres R's, que son la reducción de esos desperdicios, el reciclaje y lo que es toda la parte, el reuso. Nosotros tenemos un personal que está trabajando aquí, y al igual que en la otra operativa, esto es una continuación que se va a realizar mes por mes, y el departamento de Ornato va a estar involucrado en todo el sentido general de lo que es el operativo, la parte operativa y de planificación de lo que viene a ser este trabajo que se está haciendo. Ahora, hay términos que se han usado, y el Carramán dijo algo en ese sentido. Tiene que haber una integración de la ciudad, tiene que haber un involucramiento de los comunitarios que viven en todo el litoral de la Ribera del Jayas. En tal sentido, nosotros como ayuntamiento y compañía, Móvil Soluciones y ayuntamiento, en este caso el departamento de Ornato, estamos focalizando lo que son vertederos improvisados que se encuentran en toda la ciudad de San Francisco de Macorís. El ingeniero Lizardo se va a encargar ya de lo que es la recogida de desechos directos sólidos, pero Fulvio y yo vamos a trabajar directamente lo que es las aguas residuales, que este pedazo está bien contaminado.